Buenas tardes. Bien. Vamos a comenzar. Y por cierto, antes de empezar lo de hoy, que tenemos 15 de febrero, por la forma en la que, o mejor dicho, por la estructura del contenido, he decidido dejar el contenido del primer examen hasta lo que ya vimos. Es decir, hoy vamos a trabajar ejercicios varios, tal vez mañana también, dependiendo de si encuentre, si encuentre ejercicios que valgan la pena, que no sean repetitivos. Pero básicamente el contenido que tenemos es el suficiente para el primer examen. Entonces no voy a agregar más contenido nuevo, va a ser simplemente, o sea, estar haciendo ejercicios entre hoy y mañana, y ya después de eso empezaríamos el siguiente contenido. Todavía va a ser una diferencia de una semana, o de más de una semana para el examen, pero ya prácticamente tenemos todo lo visto. Entonces, lo único que haría falta es la tarea que Sam se está durmiendo los ejercicios, espero. Hoy puedo hacerlas subir. Si no, para mañana ya estaría. Mañana temprano. O sea, si no la termino hoy durante la tarde, pues la voy a tener durante la noche. Pero ya estaría para que la vayan trabajando. Y así mismo van practicando para el examen. ¿Sí? Entonces, vamos a trabajar ejercicios. Ok, entonces vamos a ver. Vamos a encontrar la solución general de las siguientes ecuaciones. Y si tienen condiciones iniciales, que otro concepto parecido al de condiciones iniciales, bueno, mejor dicho, igual, solamente que con otro nombre, se llama con data de Cauchy. Determine la solución. La solución particular. Entonces, en los ejercicios de hoy vamos a enfrentar dos alternativas de solución. Una que es la que ya vimos. Y otra que, mejor dicho, cuando tenemos un problema de condición inicial. Y nosotros ya estudiamos una alternativa para resolverlo. Entonces, ahora lo que vamos a estudiar es prácticamente otra, en la que nosotros encontramos primero la solución general y luego aplicamos las condiciones iniciales para particularizarla. Entonces, esa es esta otra alternativa, que es prácticamente lo que ya hemos estudiado, solo haciendo sustituciones y encontrando la función arbitraria, que ya no sería arbitraria, por lo tanto, porque estamos encontrándola para el caso específico, y vamos a contrastarla con los métodos anteriormente vistos, para así uno poder estudiar cuándo le conviene usar uno u otro. Entonces, la primera ecuación que tenemos es esta, u por x más y por ux más u por 1 menos y. A ver. Perdón, x menos y por uy igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Y en este caso, pues tenemos que tiene condiciones iniciales y está sujeto a, o tiene data de Cauchy de u igual a 0 sobre
la curva definida por y igual a 2x. Okay, entonces, esta es una ecuación cuasilineal de primer orden. Entonces, ya tenemos realmente cómo resolver esto. Lo que vamos a hacer ahora es practicar lo de las soluciones generales y utilizando ese o encontrar esa solución general nos puede permitir encontrar la solución particular de este problema y a partir de la solución general. Entonces, vamos a intentar hacerlo de las dos vías y llegar al mismo resultado. Entonces, vamos a decir aquí, primero vía solución general. Entonces, vía solución general sería olvidarse de esta condición de condición inicial o condición de Cauchy o data de Cauchy y solo resolver la ecuación de arriba. Y luego vamos a particularizar. Entonces, planteamos las ecuaciones características que sería dx entre u por x más y igual a dy sobre u por x menos y igual a du sobre x cuadrado más y cuadrado. Ahora, el detalle aquí está en que esto está bien o está complicado de realizar a simple, con una primera inspección, vamos a decir. Porque en todos los denominadores, en cada uno de estos términos, excepto en el último, tengo las tres variables, x, y y u. Entonces, separarlos o individualizarlos va a ser bien complicado. Entonces, una opción que siempre es útil es intentar hacer combinaciones de términos de los denominadores de tal forma que me quede un denominador cero para aplicar lo que vimos ayer, que eso nos aseguraba una característica. Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a jugar. Normalmente no hace falta escribirlo así por aparte, pero puede ser una estrategia que podría servir. Que si nosotros hacemos A por esto. Y más B por esto, más C por esto de aquí, donde estos A, B y C no son constantes, pueden ser funciones de X, Y y de U. El punto es buscar A, B y C de tal forma de que esto dé cero de dos formas distintas. ¿Por qué de dos? Para tener las dos características. Entonces, eso es una estrategia. Usualmente uno no hace falta escribirlo esta parte, porque uno a veces lo puede ver directamente de los denominadores, pero si se siente cómodo o más seguro haciéndolo de esta forma, pues también está bien. El punto es que si usted logra esto, entonces arriba lo que le va a quedar, o mejor dicho, la característica va a surgir de lo siguiente. Va a surgir de resolver esta o de integrar esto de aquí. Ahora, en lo que hay que tener cuidado es en que podamos integrar esto. Es decir, si aquí yo coloco algo que sea o que no se puede integrar en términos de X o algo que dependa, por ejemplo, de X y de Y y no lo puedo combinar con esto, entonces prácticamente estoy haciendo nada porque sigo sin poder resolver. Entonces hay que tener un poco de cuidado. Usualmente lo que se prefiere es que A solo dependa de X, que B solo dependa de Y y que C solo dependa de U. Es lo que se prefiere, pero definitivamente se puede hacer aun cuando esto dependa de X y de Y y esto de X y de Y también. Habría que hacer unos cuantos juegos por ahí. Entonces, dependiendo de los ejercicios, vamos a ir viendo si surge. Entonces, tenemos A por U. Ok. Entonces, vamos a ver. Aquí una opción posible. Podemos tomar A igual X, B igual Y y C igual a
Entonces, si hacemos esto, tendríamos ux cuadrado más uxy más uxy menos b y cuadrado más ux cuadrado más y cuadrado. Ok. Perdón, uy cuadrado. Aquí pueden ver de que esto no da cero, solo hay un término que se, perdón, aquí era un, no era b, era u. Solo hay un término que se cancela y es este. Entonces lo que podemos hacer aquí es cambiar un signo. Por ejemplo, cambiar el signo de este, poner aquí menos y aquí también menos u. Los cambios aquí serían que aquí tendríamos menos uxy y el otro sería más uy cuadrado. Y el cambio del menos de la u haría que estos fuesen menos ux cuadrado menos uy cuadrado. Y ahora sí, se ve que este se cancela con este. De ahí el ux cuadrado con este. Y por último el uy cuadrado con este. Y ahí sí da cero. Entonces nos queda una característica, o mejor dicho, nos queda para encontrar una característica, lo que tendríamos que integrar es x de x menos y de y más, perdón, menos también u de u igual cero. Entonces integramos aquí. Integral de x de x menos integral de y de y menos integral de u de u. Esto pues sería la integral de 0. La integral de 0 es una constante. Vamos a ponerle c1 gorrito. Integramos y nos queda un medio de x cuadrado menos un medio de y cuadrado menos un medio de u cuadrado igual a c1 gorrito. Y pues nos queda x cuadrado menos y cuadrado más u cuadrado, perdón, menos u cuadrado, igual a dos veces c1 gorrito y a eso le vamos a llamar c1. Tenemos aquí la primera característica. Ahora ocupamos otra. Ok, otra característica la podríamos sacar, por ejemplo, a ver, yo solamente restase así nomás. Ver. Otra opción, vamos a ver, podría ser. X. Ah, pero podría ser intercambiar estas dos, podría llevarnos a algo. Probemos. Y otra opción es tomar A igual a Y, B igual a X, posiblemente menos X, pero ya vamos a ver, y C seguiría siendo U. O tal vez puede ser menos u, ya vamos a ver cómo nos queda dependiendo de los signos. Pero tendríamos entonces uxy más uy cuadrado, luego más ux cuadrado menos uxy más ux cuadrado más uy cuadrado. Ok. Aquí, como directamente se cancelan este y este, lo único que hay que cancelar son estos dos, así que lo más conveniente es ponerle un menos a la u y que nos quede así. Y ahí sí, esto va a dar cero. Y cuadrado se va con este y el x cuadrado con este.
Entonces, ok, aquí el único problema es que nos queda que el A depende de Y y el B de X. Esto lo que hace es que para encontrar la ecuación característica nos quede Y de X más X de Y menos U de U igual a 0. Entonces, aquí, antes de integrar, tenemos que resolver este problemita de aquí, porque no puedo integrar Y con respecto a X, así nomás, ni puedo integrar X con respecto a Y. Entonces, lo que sí podemos hacer aquí es darnos cuenta que todo esto es exactamente lo mismo que el diferencial de X por Y. Es como una regla de producto. La derivada de X por Y es la derivada de X por Y más X por la derivada de Y. ¿Okay? Y eso menos U de U igual a cero. Ahora sí podemos integrar. Entonces nos va a quedar la integral de el diferencial de XY menos la integral de U de U igual a una constante que le vamos a poner C2 gorrito por mientras. ¿Okay? La integral del diferencial es simplemente lo de adentro, menos un medio de U cuadrado igual a C2 gorrito, y puede quedar así, o si nos molesta la fracción, podemos dejarlo como 2XY menos U cuadrado igual a C2. Ahí están las dos características, por lo tanto, la solución general sería F de la primera característica, que era X cuadrado menos Y cuadrado menos U cuadrado, y la otra característica que es 2XY menos U cuadrado igual a 0 con F arbitraria. Pero vamos a hacer un alto ahí, porque si se fijan ahora, si intentamos despejar como hicimos los ejercicios de la clase anterior, nos quedan U, pero en ambos términos de F. Así que aplicar el teorema de la función inversa no nos va a servir de mucho porque igual va a quedar U en términos de U. Entonces, fíjense que esto puede quedar así de forma implícita o podemos hacer una especie de picardía, por decirlo así. Vamos a aprovecharnos de la situación porque yo aquí puedo sustituir este u cuadrado despejándolo de aquí. Entonces, pero ya solo hay que cuadrarlo un poquito. Ya les muestro cómo. Entonces, si yo vengo y despejo para u cuadrado acá, me queda 2xy menos c2. Si esto lo sustituyo acá arriba, me queda x cuadrado menos y cuadrado más 2xy menos C2 igual a C1. Entonces el truco está en que yo puedo escribir esto de la siguiente forma. Y perdón, a ver, aquí había un menos, así que este va con menos y este va con más. Entonces yo puedo escribir esto. C1 menos C2. Pero el caso es que esto es una constante, de momento es una constante arbitraria, así que podemos renombrarla como un C3. ¿Okay? Entonces, podemos dejarlo como un C3. Y esto perfectamente puede verse como una característica, porque es una función de x, y de u, aunque el u no está igual a una constante. ¿Okay? Entonces, podemos tomar esta de aquí, esta característica, y esta otra característica original. ¿Ok? Entonces, de esa forma, lo que nos quedaría es aquí un menos 2xy. Sí, ¿verdad?
Y ahora sí nosotros podemos hacer el despeje porque solo tenemos una u. Entonces, esto se puede escribir como 2xy menos u cuadrado igual a una función g de la otra, de la otra, del otro argumento con g arbitraria. Y pues nosotros podemos dejar esto como u cuadrado igual a 2xy. Entonces dejarlo menos g o poner directamente más h de x cuadrado menos y cuadrado menos 2xy, donde h es arbitraria. Aquí, para que se vea aún más notorio, voy a hacer esta explicación, pero en sí no hace falta hacerlo. Aquí la relación entre f y g no es muy notoria, está garantizado por el teorema de la función inversa, perdón, implícita. Pero aquí la relación entre g y h es simplemente que g de z es igual a menos h de z. Porque en sí, para despejar la u, la g pasaría a este lado, quedaría con signo negativo. Y pues yo, para escribirlo de esta forma, solamente hice que la función arbitraria absorbiera el negativo y quedase ahí, así. Bueno, en sí el menos debería estar a este lado, pero es lo mismo, ¿verdad? Ok. Y pues ahí, así lo dejamos, ¿eh? Técnicamente podríamos sacar la raíz cuadrada, pero en sí, tanto para u positivo como para u negativo, esto nos engloba aún más la solución. Recuerden que el punto no es dejarlo del todo explícita la función, sino dejarlo despejado en términos de u para facilitar la comprobación. ¿Okay? Pero esta es la solución general. No es la solución del problema todavía. Para resolver el problema todavía nos hace falta aplicar la condición inicial. Entonces, para resolver este problema vía solución general, lo que vamos a hacer es sustituir estos valores, es decir, vamos a colocar u igual 0 y y igual a 2x en la solución general y vamos a encontrar la función g. Así que pasamos ahora de una ecuación diferencial a una ecuación funcional, donde solamente tenemos que encontrar quién es g. Entonces, ahora ponemos, aplicando u sub 0, perdón, u igual a 0 y y igual a 2x, que es la condición inicial, nos queda que 0 es igual a 2x, bueno, sería 4x cuadrado, ¿verdad? Más h de x cuadrado menos 4x cuadrado menos 4x cuadrado. Se cancela esto y al final nos queda que menos 4x cuadrado es igual a h de x cuadrado, así, h de x cuadrado. Ok, entonces vamos a ver. Sí. H de x cuadrado. Bueno, y la cuestión aquí está en que con esto nosotros podríamos escribir que h de z es igual a menos 4 por z por z. Y esto lo podemos concluir simplemente observando que si esta es la variable, entonces yo aquí tengo menos 4 veces esa variable. Pero aquí la restricción es que h solo se podría evaluar en valores mayores o iguales que 0. Por el hecho de que aquí este x cuadrado es mayor o igual que 0. ¿Okay? Entonces, bien. Tenemos esto. Lo sustituimos en la solución general y vemos lo que nos queda. Sustituyendo en la solución general,
la solución general tendríamos que u cuadrado sería igual a 2xy más, y en lugar de h vamos a colocar esto, que sería entonces menos 4 veces el argumento de h, x cuadrado menos y cuadrado menos 2xy. Y pues luego simplificamos. Nos queda aquí u cuadrado igual a 4x cuadrado más 4y cuadrado, y luego quedaría más 10xy, ¿no? Ok, solo déjenme revisar porque queda un poquito diferente. A ver. Está casi, casi bien. Solo vamos a ver un par de cosas. Primero verifiquemos que esto satisfaga la condición inicial. Si y es igual a 2x, queda menos 4x cuadrado más 4 por 4x cuadrado más 10x por 2x y aquí nos queda más 20x cuadrado. No, aquí sí hay un problema. No queda así. En algún punto hay un problema con un signo. Eso creo que es lo que está pasando aquí. Sí. Ver. Vamos a revisar primero si escribí bien la ecuación, porque si es distinta, para empezar desde ahí está mal. Tenemos un x más y, x más u, x menos y, y, sí. Características están bien.
Sí, también está bien. Ajá. Aquí está el problema. Ya lo vi. Estos de aquí no se cancelan. Aquí lo que nos queda es HD menos 7x cuadrado. Entonces, para resolver esto, primeramente tengo aquí que hacer z igual a menos 7x cuadrado. Entonces, x cuadrado sería igual a menos un séptimo de z. ¿Okay? Entonces, de esta forma, h de z sería igual a, vamos a ver, h de z, sustituimos x aquí, queda 4 séptimos de z. 4 séptimos de z. Entonces aquí, y positivo. Ahora sí, sustituyendo esto, nos queda 4 séptimos. Y ahora toca simplificar. Podemos directamente pasar el 7 a multiplicar. Pues quede 7u igual a 14x por y más 4x cuadrado menos 4y cuadrado menos 8x por y. Y simplificado nos queda 7u cuadrado igual a 6x por y más 4 multiplicado por x cuadrado menos y cuadrado. Okay. Y ahí está. Esta es nuestra solución particular. Podemos, ahora, si verificamos que se cumple la condición inicial, aquí es mucho más fácil. Esa sí se va a cumplir. Si, a ver, solo para verificar, tendríamos 6x por 2x, son 12x cuadrado, y aquí más 4, y tendríamos x cuadrado menos 4x cuadrado, sería menos 3x cuadrado, y esto sí va a ser como debería de ser. Y de ahí verificar que cumple la ecuación diferencial parcial es una cuestión un poquito aparte, pero también se puede. Este fue el único rollo que aquí había sido esto, que había cancelado el. Estos dos cuando eran del mismo signo. De ahí por lo demás, todo sale. ¿Ok? Y vamos a ver. Vamos a tomar ahora el mismo ejercicio, pero vamos a hacerlo por como lo habíamos hecho antes. Entonces, vamos a ver. Vamos acá. Ahora había método anterior. Era plantear las ecuaciones características de esta forma, d de x, d de t igual a a, donde a era u por x más y, d de y, d de t es igual a u por x menos y, y d de u, d de t era igual a x cuadrado más y cuadrado, menos y cuadrado, menos más, no, más y cuadrado. Y las condiciones iniciales aquí era, bueno, si la condición inicial es u igual a 0 sobre y igual a 2x, entonces las condiciones iniciales serían que x sub 0 de s sería s, y sub 0 de s, este de aquí nosotros lo tomamos,
Luego ya sub 0 de S sería 2 veces S, porque 2 veces X, y U sub 0 de S sería igual a 0. Entonces aquí tenemos que X sub 0 de S, mejor dicho que X en 0, S sería S, Y en 0, S sería 2S y U en 0, S sería 0. Y ahora hay que resolver. El problema es que estas ecuaciones diferenciales están acopladas. Es decir, que no prácticamente están todas las variables del sistema de ecuaciones diferenciales revueltas en cada una de las expresiones. No las podemos separar así como la primera ecuación, se resuelve por aparte de la segunda y así. Entonces aquí lo que vamos a tener que hacer es una estrategia parecida a lo que hicimos en el método, parecida a lo que hicimos antes en vía la solución general, porque lo que vamos a hacer es intentar simplificar estas ecuaciones de tal manera que nos quede algo que podamos integrar o algo que podamos resolver. Por ejemplo, la cuestión aquí sería, notemos que y tomamos, por ejemplo, esto, que x por dx sobre dt menos y por dy sobre dt menos u por du sobre dt, que si hacemos esta operación de aquí con los miembros de la izquierda, el resultado es 0. Es decir, que si multiplico la primera ecuación por x, la segunda por menos y y la tercera por menos u y sumo todo, tengo esto. Entonces ahora si integro, me va a quedar, si yo integro respecto a t, entonces integramos respecto a t, y nos queda integral de x por la derivada de x con respecto a t. Integral respecto a t, menos integral de y por la derivada de y respecto a t, con respecto a t, menos la integral de u por la derivada de u respecto a t por du, perdón, de t, igual a la integral de 0 por dt. Entonces, bien, y aquí lo que sucede es que tengo o que uno puede hacer el cambio de variable en cada una de estas integrales para que las integrales queden en términos de x, de y y de u. O lo que se haría de forma incorrecta también, o enunciar que nosotros podíamos cancelar entre comillas estos diferenciales. Pero en sí lo que hacemos es solamente un cambio de variable. Si hacemos un cambio de variable w igual a igual a x, entonces nos queda a ver, sería si hago w igual a x, entonces d de w sería dx sobre dt. Sí, es verdad. Entonces, permítanme. Exactamente el cambio de variable quedaría así. Vamos a ver cómo es el cambio de variable aquí para que quede exactamente y lo veamos.
Ah, ok, entonces la cuestión es esta. Si hacemos W igual a X, ¿sí? Lo que nosotros ahora sacamos es en sí la derivada de W con respecto a T para saber cuál es el diferencial de W. Entonces sacamos la derivada de W con respecto a T. Entonces esto es la derivada de W con respecto. Permítanme. Esto es la derivada de W con respecto a X por la derivada de X con respecto a T. Entonces esto es 1. Y nos queda que la derivada de W con respecto a T es igual a la derivada de X con respecto a X. Por lo tanto, el dW es igual a dx sobre dt por dt. Y por eso al final la integral que nos queda es simplemente la integral de x por dx o de w por dw, solo que como w es igual a x. Entonces nos queda así, menos la integral de y de y, menos la integral de u de u, igual a una constante c1 que voy a ponerle correcto. Integramos esto. Nos queda un medio de x cuadrado menos un medio de y cuadrado menos un medio de u cuadrado igual que antes, igual a c1 gorrito. Multiplicamos por 2, igual a c1. Y pues ahora hay que encontrar esta constante en términos de las condiciones iniciales. Entonces, aplicamos las condiciones iniciales. Y eso nos decía que cuando hablamos en t igual a 0, entonces x nos queda como s, nos queda s cuadrado. Y nos queda 2s, entonces es menos 2s al cuadrado. Y u nos quedaba 0. 0 al cuadrado, esto es c1. Entonces c1 nos quedaría menos 3s cuadrado. Ok. Entonces, la cuestión aquí está en que de la primera característica o de la primera, lo primero que encontramos es que x cuadrado menos y cuadrado menos u cuadrado es igual a menos 3. Es el cuadrado. Ahora la cuestión aquí es que nosotros deberíamos de encontrar otra expresión parecida a esta para poder despejar para eso, que sería lo equivalente a deshacer el cambio de variable. Es decir, si yo encuentro otra expresión, es decir, juego con mis ecuaciones que están aquí para encontrar otra expresión como esta. Y yo despejo para ese cuadrado, entonces prácticamente estaría revirtiendo el cambio de variable directamente en las tres. Entonces lo que vamos a hacer es prácticamente el otro estilo de cambio o mejor dicho, la otra configuración que hicimos, que era la siguiente. Por otro lado, bueno, vamos a encerrar esto por aquí. Ahora, por otro lado. Entonces tenemos que y por dx por d sobre dt más x por dy sobre dt menos u por du sobre dt. Esto también daba cero. Vean que prácticamente es la misma forma de cancelar el lado derecho que hicimos arriba. En resumen, en los dos estamos cancelando o haciendo que todo esto sea cero de dos formas distintas. Entonces, por eso estoy usando las mismas. En sí, aquí habría que pensar en cómo poder cancelarlos, pero como ya lo habíamos hecho antes, por eso sale más rápido. Entonces, aquí
Para integrar de nuevo, hay que juntar estos dos, porque esto que está ahí no es otra cosa que la derivada de x por y con respecto a t. ¿Okay? Porque la regla del producto nos dice eso, que es derivada de x por y más x por derivada de y con respecto a t. Ahora aquí integramos. Con respecto a t. Y lo mismo de antes, prácticamente nos queda la integral solo del otro diferencial porque estos se cancelan mediante un cambio de variable. Entonces, aquí nos quedaría x por y menos un medio de u cuadrado igual a C2 gorrino. O sea, 2xy menos u cuadrado igual a C2. Como pudieron observar en este punto, en ambas situaciones llegamos a las mismas características antes de que aquí apliquemos la condición inicial, pero llegamos a las mismas características. Okay, ahora aplicamos la condición inicial. Y teníamos que en t igual 0, x vale s y y vale 2s. Y la u vale 0. Entonces, c2 sería 4 s cuadrado. ¿Okay? Entonces, como es una constante, al final de cuentas nos queda. Y luego, 2xy menos u cuadrado nos quedaría igual a 4s cuadrado. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues buscamos a simplificar esto, es decir, para cancelar la s, el s cuadrado que quedó aquí y el que quedó aquí. Entonces, vamos a llamarle a esta ecuación de acá arriba, vamos a llamarle A. Y a esta, vamos a llamarle B. Entonces, finalmente, haciendo, sería. Cuatro A más 3B nos va a quedar. A ver, la ecuación de arriba la multiplico por 4. Lo del lado derecho se va a cancelar porque aquí va a quedar menos 12 y aquí va a quedar 12. Entonces se va a cancelar. Lo que tenemos que operar es la parte izquierda. Entonces lo de arriba por 4 queda 4x cuadrado. Voy a ponerlo así: 4 x cuadrado menos y cuadrado menos u cuadrado más 3 veces 2xy menos u cuadrado. Y esto va a quedar igual a 0 porque estamos buscando cancelarlo. Y ahora lo único que hay que hacer es simplificar y despejar para u cuadrado y nos va a quedar la misma solución que ya habíamos encontrado. 4x cuadrado menos 4y cuadrado menos 4u cuadrado más 6xy menos 3u cuadrado igual a 0. Pasamos estos dos para el otro lado y nos queda que 4 por x cuadrado menos y cuadrado más 6xy es igual a 7 por u cuadrado, que era la misma solución. Ahora, la cuestión aquí está en que si nosotros en este segundo método, que es el método que hemos visto antes, solo que no lo hemos visto así acoplado, si nosotros siempre podemos hacer este tipo de configuración en la que las derivadas, entre que si hacemos operaciones con las derivadas de tal forma que nos dé cero, si lo podemos hacer siempre así, entonces al momento de integrar con respecto a t,
siempre nos va a quedar así en términos de S. Por eso solo va a haber una variable que cancelar. Entonces, de ahí va a ser pues bastante más fácil ver cómo cancelarlo. Entonces, pero básicamente el punto estaría en que una vez llegando a la curva característica, aplicamos la condición inicial para que quede así en términos de la S. Entonces, eso nos plantea una ecuación con el otro forma de hacer que las derivadas me den cero. Encontramos la otra curva característica, aplicamos la condición inicial otra vez y obtenemos una segunda ecuación. Con esas dos ecuaciones buscamos operarlas para quitar esta S, que es la variable que nos está estorbando porque fue puesta de forma auxiliar, pero igualmente llegamos a la solución. Entonces podemos utilizar este método o podemos utilizar el de arriba. Prácticamente yo los veo muy similares, pero quizás este primer método vía solución general es un poco más trabajable, es como un poquito más limpio, podríamos decir. Pero ahí sería para que escojamos nosotros cómo queremos atacarlo. Yo recomendaría que si las ecuaciones diferenciales que quedan aquí no están acopladas, es decir, es fácil resolverlas individualmente, utilicemos este método de aquí, el método que hemos visto antes. Pero si el sistema de ecuaciones diferenciales está acoplado, entonces yo recomendaría mejor hacer esta otra vía. Entonces, esa es mi recomendación. Si están muy así acoplados, que no se pueden separar, entonces mejor esta vía de la solución general. Y si no está acoplado, las ecuaciones quedaron sencillas, entonces mejor utilizamos este método de las variables, mejor dicho, de la solución paramétrica. Entonces, esa sería mi recomendación para estos ejercicios que vamos a seguir haciendo y por lo menos para mañana todavía vamos a seguir haciendo porque hoy solo abordamos este, pero vamos a ir viéndolo con más ejemplos el día de mañana. Y pues, no sé si hay alguna pregunta que podamos abordar antes de terminar. Ok, entonces, por hoy nos quedaríamos por aquí. Tengan feliz tarde y pues seguimos mañana. Ok, Lee, buenas tardes. Listo, gracias.